Bienvenidos y bienvenidas a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de volver a contar que Chema es un habitual en mis vídeos. Chema Gil, ¿qué tal estás? Muy bien, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar del yihadismo de España y tú eres un experto en ello, o sea que primer invitado tú, genial, también. Bueno, y veo que está por ahí Alfredo Perdiguero, que aunque Es no el. hemos coincidido personalmente, en programas sí hemos coincidido, yo en un dúplex y tal, hemos coincidido en algunos, sí, es verdad. Pues mira, Y espérate que sí. presento a Alfredo, que te iba a presentar a Alfredo. Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía Nacional, también portavoz de Alternativa Sindical de Policía. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy cansado. Tuve noche ayer, vuelvo a tener noche hoy, así que cansado como un perro viejo, pero es lo que tenemos. Que estamos 24 horas del día, a pesar de que algunos no nos quieran, como comentaba con Chema. Y decir que es un honor para mí coincidir con él, porque le tengo gran estima, le tengo una gran admiración y, desde luego, es alguien con muchísimo sentido común, a pesar de que es el menos común de los sentidos, y, desde luego, muy bien informado y preparado para cualquier tipo de noticias de las que él lleva. Porque si ves, no se mete en todos los charcos. Él habla de lo que sabe. Y aquí, por desgracia, en España tenemos mucho más trío de mucho y aprendí de nada, que son incluso que llega, capaces de llegar a rebatirme cosas policiales a mí en algunas televisiones, por tanto, a él que te voy a contar. Ya, yo tengo que decirte, Alberto, que estamos en familia. ¿Por qué? Porque yo, pues, bueno, aún sigo, ahora ya no con tanta intensidad, monitorizando perfiles de yihadistas que habían salido de España, de Marruecos, de Francia y tal, y que habían verbalizado incluso amenazas contra España. Pues yo tuve que monitorizar, pues, como unos 150, 160 individuos con los que llegué a hablar y demás. Es un trabajo muy interesante desde el punto de vista analítico, pero que también interesó mucho a la Comisaría General de Información. Y bueno, pues la Comisaría General de Información, después de varios años de trabajo, nos vimos en Marruecos, o sea, hice un trabajo con ellos, intercambié muchas experiencias, aprendí muchísimo y tuve el honor de ser propuesto por la Comisaría General de Información para ostentar la medalla al mérito, la blanca, de la Policía Nacional. Y yo, para mí, eso, bueno, fue uno de los días más felices profesionalmente, y no solamente es un orgullo, sino que es una responsabilidad muy grande, y por eso yo, pues, me verá siempre con, en fin, yo, de entrada, nuestra policía es nuestra policía, y igual que nuestra Guardia Civil, ¿no? Y en ese sentido estamos un poco hermanados. Yo siempre que tal, yo en mi uniforme, cuando yo voy en uniforme de mi trabajo y tal, la primera medalla que llevo, que es la más importante del Estado, es la de la Policía Nacional. Bueno, pues escucha, lo simple no vale. El título del canal viene que ni pintado. Mucha gente piensa que el terrorismo yihadista en España comenzó con el 11 de marzo de 2004. Y no es así. Igual que mucha gente piensa que Al-Qaeda empezó con los ataques del 2001 en las Torres Gemelas. Y no es así. El terrorismo yihadista, ya en los años 80, mucho antes incluso de que se creara Al-Qaeda, tuvo una presencia importante en España y en los años 70. Hay que recordar que hay grupos yihadistas suníes, pero también hay grupos yihadistas chiitas, proiraníes. Y en España se habían producido, con este tipo de teología, matizada, pero con este tipo de teología, antes de 2004, unos 20, una veintena aproximadamente de ataques terroristas, tiros en la nuca y demás. El atentado más grande que se imputa al terrorismo yihadista fue en el año 85. Año 85, en el restaurante, Alfredo me corregirá si hay algún detalle que olvido, en el restaurante El Descanso de Madrid. Entonces había una base americana, era un sitio donde iban muchos americanos a cenar, a comer y demás, y allí se presupone, y en eso está la investigación, se presupone que sería, para mí, el táctico más importante de Al-Qaeda, que era de origen sirio pero de nacionalidad española, Mustafa Sed Marián, Abu Musab al-Suri, fue uno de los que partici habrían participado en aquel ataque a ese restaurante. Por cierto, era el segundo ataque terrorista más grande antes del 2004, después de Hipercor. Tremendo, más de 20 muertos, en fin, fue una carnicería. Y es verdad que tenemos memoria de pez y que el terrorismo como tal, el terrorismo yihadista, no sonaba como tal. Yo llevo investigando terrorismo yihadista desde cuando me decían que estaba loco investigando todas esas cosas. Y entonces debemos saber que el terrorismo yihadista nos ha tocado de cerca muchas veces. Y en la última conferencia que di, fíjate que fue en una unidad
militar de élite que estaban para salir a una misión, yo pregunté, ¿cuál es el último ataque indiscriminado que se ha producido en España mediante atropello, por ejemplo? Y todos me decían Barcelona, ¿no? Que ahora se ha cumplido el octavo aniversario. Bien, pues no, el último ataque terrorista indiscriminado se produjo en un pueblecito de Murcia, en Roldán, donde un individuo que había dejado su declaración de Beya, de pleitesía al califato, decía que éramos unos infieles, no sé qué, en fin, se metía con todo lo que se podía meter, y atropelló a unos ingleses que estaban sentados en una terraza, creo que mató a uno o dos, y él mismo intentó matarse con la colisión contra ese edificio. No se consiguió matar, cogió un cuchillo que llevaba y delante de todo el mundo se lo clavó en el corazón. Es decir, esto es el yihadismo, esta es la estructura mental que desplegan estos individuos. Luego dicen por Europa, bueno, parece ser que tenía sus facultades mentales perturbadas, pero ha actuado como un yihadista. Oiga, es que un yihadista no es precisamente el paradigma de la normalidad mental. El que esté alterado mentalmente no quiere decir que no sea responsable penalmente de lo que ha ocurrido. Por lo tanto, debemos saber, debemos decirle a la gente con claridad que esta es una amenaza que nos viene acompañando mucho tiempo. Es verdad que desde el año 88, en que se crea Al-Qaeda, al final de la guerra afgano-soviética, que se crea propiamente la Al-Qaeda, con Osama Bin Laden, con Al-Zawahiri, en fin, con la gente que se movía en el entorno de aquella guerra, pues a partir de ahí tenemos el contexto. O sea, tenemos la idiosincrasia de la actual expresión del terrorismo yihadista que ha ido mutando. Por eso yo hablo de que el terrorismo yihadista tiene una metamorfosis dinámica que va cambiando. No es como nosotros, para que Alfredo y sus compañeros tengan que aplicar una ley necesita que pase por el Parlamento, que no sé qué, que se apruebe finalmente, que al final no sea recurrida a la Constitución. En definitiva, que cuando viene a aplicar una ley de seguridad ciudadana puede haber llegado otro gobierno y cambiarla, como se pretende hacer. Pues, o por lo menos eso dicen, porque de momento no lo han tocado. Por lo tanto, tenemos un fenómeno que a los españoles hay que decirles que estamos en muy buenas manos. Nuestra Policía Nacional, nuestra Guardia Civil, sus unidades centrales, la UC2, la Comisaría General de Información, con especialmente su unidad central de información exterior y demás, son lo mejor de lo mejor que hay en el mundo. Y también nuestro Centro Nacional de Inteligencia. También hay que decir que los ejércitos tienen un centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas que se ocupan dentro del ámbito militar. Pues yo, por ejemplo, estuve colaborando, tengo permiso para poder decirlo, colaborando con ellos durante un año en la creación de una eventual contranarrativa para evitar la captación de, por ejemplo, soldados musulmanes. Y este tema es una amenaza que tenemos, que es constante, que llegó el siglo XXI bajo este paradigma. Y que nos va a acompañar mucho tiempo. Y que si no apoyamos y el gobierno y los gobiernos sucesivos no se esfuerzan en que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dispongan del mejor arsenal jurídico, pero también de las mejores tecnologías, de los mejores investigadores, de sacar más plazas para todas estas amenazas que cada vez forman parte de una amenaza híbrida que es prácticamente una guerra en zona gris. Si esto no se hace, vamos a tener una amenaza constante. ¿Esto quiere decir que tenemos que vivir con miedo? No. Y ya le dejo a Alfredo, porque si no, ya sabes, Alfredo, yo me enrollo y si no me cortas, ya sabes que no paro. Es muy interesante escucharte, así que yo encantado. Ya la gente que sabe y que habla con conocimiento de causa, Chema, yo la escucho encantado. Por eso me gusta mucho escuchar a los abuelillos, a los viejos, porque tienen toda la cultura popular del mundo y desde luego hablan, saben de lo que hablan y siempre es enriquecedor. Así que por eso yo encantado de escucharte, porque como dices todo lo que dices, ves que asevero o niego, o digo que es verdad, porque digo que eres una mente en este caso con mucho conocimiento, así que yo encantado. Por eso digo que Alberto irá, me dará paso. Vamos. Sí, entra tú ya, Alfredo, porque también desde tu punto de vista como profesional, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la amenaza del yihadismo? Mira, a sumarme a todo lo que ha dicho Chema, que es verdad que la gente parece que lo han normalizado. Sí que es verdad que la última modificación del Código Penal conseguimos que los jueces entendieran que por indicios de esta gente se podía detener. Porque hasta hace unos años era muy complicado decir a un señor, a un juez, mire, señor, este sí tiene la madre Satán,
quiere hacer una explosión, quiere radicalizando, está radicalizado, y por eso muchas veces era muy complicado a los jueces hacerles entender que ese señor no podía estar en la calle porque estaba haciendo algo que evidentemente no era legal y lo que buscaba era atentar contra las vidas humanas. En España estamos a la cabeza, como ha dicho bien Chema, la Guardia Civil y Policía Nacional, junto con el CNI, siempre que hay que apuntar al CNI, que nos pasa muchísima información, en el cual está compuesto por militares, guardias civiles, policías nacionales y civiles de la calle, evidentemente, cada uno en su función. Estamos a la cabeza de detenciones preventivas de yihadistas en el mundo proporcionalmente. Es decir, el trabajo que hacemos de campo, como el que hice, para detener a esta gente, nadie sabe realmente lo que supone. No supone decir, este es malo, le trinco, le pongo al tribunal judicial y le... No, no, hay que investigarle durante mucho tiempo, hay que demostrar al juez que ese señor está haciendo lo que está haciendo, hay que entrar a su ordenador para ver esos vídeos, a quién, con quién está hablando, con quién está relacionándose. Es decir, que es muy complicado y aún así lo hicimos. Fíjate, fuimos el primer país en hacer una unidad anti-yihadismo en las cárceles españolas, porque vimos que habían cambiado esta gente, como dice bien Chema, son terroristas, pero no son tontos, es decir, pueden estar locos, pueden estar trastornados, pueden tener un trastorno mental transitorio, lo que tú quieras, pero evidentemente se van ellos mismos reciclando. Pues vimos que cambiaban la forma de radicalizarse y radicalizar, y evidentemente en la cárcel, con la cantidad de gente que teníamos, hacían grupúsculos para intentar radicalizar. Y fuimos, ya digo, España, los primeros en hacerlo. Por tanto, yo me reincido en lo que dice Chema, somos de las mejores policías en la prevención, en la detención de presuntos yihadistas. Sí que es verdad que no había muchos operativos, pero era gente que radicalizaba y radicalizaba a gente vía internet y gente de su entorno, y que, para que veáis, Chema ya lo sabe, pero para que vea Alberto y los espectadores, cuando detenemos es cuando la gente dice, sí, era un poco raro, sí, es que se ocultaba, sí, es que cambió la forma de ser, sí, pero yo siempre digo, pero ¿por qué no avisan antes de? Es decir, esta gente, yo cuando he hecho algún curso de antiterrorismo, claro, los que saben de antiterrorismo como Chema, pues evidentemente no dicen cómo hacen, cómo se introducen en la sociedad, cómo se camuflan, pero que evidentemente la gente no es consciente de ello. Y yo creo que el miedo en muchos casos, como bien dice Chema, no podemos vivir con miedo, pero mucha gente tiene miedo, pues al final resulta que se dan cuenta cuando lo detenemos, cuando lo detenemos o cuando preguntamos al respecto de ello. Hasta ese momento son gente que pueden pasar más o menos normal, que pueden estar ahí. Y que hasta que no hacen algo como cualquier atentado que ha habido en España o en Europa, que no sé por qué la mediocridad lo quieren tapar, quieren evitar que sea yihadismo, ataque yihadista, y simplemente quieren que sea un trastornado mental el que lo hace, no entiendo por qué no se pone cada cosa con su nombre, pues evidentemente eso es lo que tenemos. Por tanto, presumir de policía, presumir de detenciones, presumir de cuerpo de seguridad en España y de que al final somos referente. Sí que es verdad que cuando hablo con los compañeros de la Comisión General de Información, muchas veces dicen que tenemos, por desgracia, el terrorismo de ETA. Pero es que este terrorismo no tiene nada que ver con el terrorismo de ETA. Es decir, ETA pegaba un tiro en la nuca, ponía una bomba indiscriminada, hace verdad, hacía, pero no tiene nada que ver con el terrorismo de ETA. Aún así, los compañeros, ojo, que ya digo que ahora tenemos una pelea con Interior y con la Dirección General de la Policía en el tema de cursos de formación. Muchas veces tenemos que acudir a profesionales como Chema para que nos digan, para que nos formen, para que nos digan cómo hacer, porque al final los compañeros tendemos o tenemos, yo llevo 38 años ya en la policía, así que ya soy un poco mayor, tendemos a preguntar al que más sabe, a fijarnos del que más sabe para poder aprender, para poder hacer y para poder integrar, detener o investigar a esa gente. ¿Por qué? Porque esta gente, digo, como sigo diciendo, se van reciclando, se van autoformando, se van, bueno, pues cogiendo de un lado y de otro y al final es muy complicado hacerlo. Pero bueno, ya digo, por tanto, tenemos profesionales como Chema, no me cansaré de señalarle, perdóname Chema que está pesado, pero no me cansaré de señalarte y que al final presumir de cuerpo de seguridad y del CNI, porque podemos estar tranquilos a pesar de que muchos en este país somos tan, voy a decir, hipócritas. A la hora de señalarnos, se nos dice que se nos colaron los de Barcelona y Cambrils y que parece que tal. Y luego al final, si recordáis, pues cuando aquel mozo mató a tres de ellos, a tres o cuatro de ellos, fijaros qué barbaridad, ha disparado contra cuatro, pero iban desarmados, iban.
qué gente más inconsciente tenemos, qué Pero gente más yo radical tuve, tenemos. tuve, me acuerdo en aquellos días, tuve una discusión con un periodista, además muy famoso, en uno de los programas, diciendo, hombre, es que los han matado todos. Digo, ya mire usted, cuando un tío, en un contexto de dinámica de ataques, estábamos en plena dinámica de ataques, se te presenta con un chaleco bomba, yo no le voy a preguntar si es verdad o mentira, ni le voy a dejar que se acerque. Porque si está lejos, le voy a decir, lo primero, bueno, tenemos hay unos protocolos donde se dice que se desnude, que se tira al suelo, que tal y demás. Pero si el tío se corre para ti con unos tubos puestos y con cables, lo que tienes que hacer es matarlo cuanto antes. Y yo cuando digo eso en la tele, imagínate, hombre, tal, habrá que cogerlo vivo. Digo, pues nada, te esperas a que llegue y cuando compruebes si es de verdad o de mentira, bueno, pues si es de verdad, mata a 200 personas. ¿Eh? Porque en Cambrils eso es lo que se pretendía, que no mataran a ese tío, así tiene que matarlo. Pero ¿en qué pensamos? Fijaos, estos sujetos, estos terroristas, son individuos que se ponen chaleco bomba, no eran los primeros, en España no eran los primeros, pero en Londres, acordaos de Echeverría, cuando o sea, también llevaban falsos chalecos bomba, cuando al final él, el pobre, murió acuchillado por aquellos cobardes, él salvó la vida a un policía de una pareja con su monopatín. Un héroe, qué poco se habla de nuestros héroes en España aquí, la verdad es que no tenemos memoria, nada más que para hablar mal, si es posible, pero tenemos héroes en los militares, en la policía, en los civiles, ese chaval, ese tío demostró, o sea, cuando todo el mundo huía, y él también, es la actitud normal del ser humano, huir del peligro, porque es instintivo, cuando vio que iban a matar a una pareja, este se volvió con su bicicleta y con el monopatín, y lo acuchillaron hasta darle muerte. Esto es un español, con los máximos reconocimientos en Inglaterra y tal. Aquí, pues como algunos no lo recordemos en internet, cuando se cumple el aniversario, pues cuando lo dices, ah, sí, coño, el chaval del monopatín, oiga, con un respeto, es un héroe. Habrían hecho películas en Estados Unidos de ese muchacho. Tendría un monumento en Washington. O sea, es que es así, pero España es como estamos. Hay una cosa muy interesante que decía Alfredo. La reforma del 2015 en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, además, fuimos los primeros que creamos una figura específica, que ya la teníamos creada para el ámbito físico de la investigación, con la figura del agente digital encubierto. Tiene el mismo tratamiento que un agente físico encubierto. Por lo tanto, disponen de identidad no falsa, porque es una identidad legal, pero distinta a la genuina del individuo, que es policía o guardia civil, y bajo supervisión policial y de la fiscalía, lo que hacen es un ciberpatrullaje, pero cuando ya están judicializados los asuntos, se meten dentro de las redes y a veces terminan siendo agentes físicos, porque al final tienes que encontrarte con el sujeto que está radicalizando y demás. Esto es lo que nos ha permitido. Lo que decía Alfredo, algo muy importante y que además están tomando como referencia en muchos países del mundo, que es que nos criticamos mucho los españoles, es que somos. No, 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 no. En otros países están en eso, están modificando la legislación y es poder hacer acciones ultratempranas. ¿Esto qué quiere decir? Que antes, con la legislación antiterrorista anterior, pues tenía que ser un grupo organizado, como mínimo de tres, con un rol de tal, una jerarquía, un rol determinado dentro de esa jerarquía, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y es que el terrorismo de ETA no era lo mismo que, como bien ha dicho Alfredo, no lo mismo que este. Este es un terrorismo líquido, difuso, donde un tío dice un mensaje, porque además cuando estaba la ETA prácticamente no estaban ni las redes sociales ni nada, pero era un tío, un sheik en Yemen, dice no sé qué cosa y matan a 12 tíos en Charlie Hebdo. Un tío dice no sé qué cosa en tal sitio y se produce un ataque en Berlín. Quiero decir, que es un terrorismo líquido, difuso en cuanto a que no tienes cosas tangibles, así como la ETA, que era un explosivo, no sé qué, tenía su jerarquía, las células se buscaban su piso de no sé qué, en fin, todo eso iba dejando también. Y lo que sí teníamos es una policía y una guardia civil muy entrenados en perseguir a estos individuos y además que fueron ellos, la policía, la Guardia Civil, el CNI, nuestros jueces, nuestros militares, todas las víctimas han sido los que nos han dado la fortaleza, yo creo, a la sociedad española, para que nunca hayamos reaccionado de forma salvaje ni contra los vascos, ni con. No, no, al contrario. Yo ¿por qué le tengo que exigir a uno de Bilbao que pida perdón por un tío que se levanta a trabajar por la mañana
qué tiene que ver él con la ETA, ¿no? No confundimos nunca. España, la sociedad española, está muy por encima de sus representantes políticos, sobre todo en la actualidad, sobre todo en la actualidad. Y hemos sabido ser fuertes. Esa fortaleza se mantiene hasta el extremo, y esto es una curiosidad, hasta el extremo de que en los ataques de Barcelona, donde había mucho que hablar de esos ataques y de a quién se les coló y a quién no se les coló y toda esa historia, en los ataques de Barcelona ellos sacaron al famoso hijo de la Tomasa reivindicando, ¿os acordáis, no? El hijo de la Tomasa reivindicaba el ataque de Barcelona. Volverá a ser tierra de califato, decía el enclenque aquel, el tío aquel. Yo estuve hablando casi durante 2 meses con ese tipo. Bueno, ya les digo a todo el mundo que está muerto, que no me pregunten nadie por qué ni cómo, pero que sepan que está muerto. Y además, esa munición que le mató, ya les puedo asegurar que es española. Ya se lo puedo asegurar. Pero nada, no diré nada más. Ese chico se fue, se llamaba Pérez, Abraham, Ajrán Yacín Pérez, el hijo de la Tomasa. ¿Cómo reaccionó el país? Estaban todavía los 16 cuerpos en el anatómico forense. Aquella amenaza que nos lanzaba y tal y que cual. ¿Qué hicimos los españoles? Los españoles en redes sociales nos reímos de él, ¿os acordáis? Sacamos el sentido del humor. Los gallegos tienen su sentido del humor, los andaluces, ya ni te cuento, los de Murcia, ya, ¿para qué más? En Cataluña, bueno, tienen un humor un poco más raro, pero también tienen sentido del humor. Les escupimos su amenaza. Escupimos el miedo que nos quería pasar, se lo escupimos riéndonos de él con un sombrero cordobés. ¿Os acordáis las redes sociales? Sí. España reaccionó con un arma social impresionante que es propia. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hizo el Daesh? Eliminó el vídeo de sus principales canales de distribución, porque ellos no tienen sentido del humor. Eso sobre todo. Por lo tanto, tenemos una buena sociedad, una sociedad que se ha hecho resiliente, ahora que se utiliza tanto ese término, y que frente a los ataques yihadistas no ha respondido con islamofobia ni nada de eso, por mucho que nos quieran decir, porque habrá algún caso, una respuesta, pero oiga, en este país vivimos 50 millones de personas y aquí no se va persiguiendo a nadie por su religión, a nadie. En Francia hicieron lo de Charlie Hebdo, se tiraron 2 años en estado de emergencia, 2 años, donde a la policía se le da unos amplios márgenes de actuación. No, no, en España se hizo una investigación, la Policía Nacional hizo una investigación, la Guardia Civil llevó a su parte, los informes de inteligencia sirvieron para establecer determinadas cuestiones, se hizo un juicio y demás. También os diré otra cosa más. Ahora se acaba de celebrar, por conformidad, el acuerdo de los dos primeros, del que diseñó el ataque de las Torres Gemelas en Nueva York, Jalisa y Mohamed. Acaba de estos días, la semana pasada, se produjo el juicio. Ha sido por conformidad, cadena perpetua. Vale. El primer juicio por el 11S, ¿sabéis dónde se produjo? En España. La célula de Abu Dhabi, que muchos de los que actuaron en el 11M, algunos venían de esa célula, venían, eran de los que habían estado participando con tal. El propio Mustafa Senmariam estuvo con ellos, el número 3, por así decirlo, táctico de Al-Qaeda, hasta que se fue a Londres. Por lo tanto, tenemos un país con una legislación, creo que buena, pero necesitamos que el gobierno sepa, tome conciencia, es mentira que tengamos un ministro de Interior que ha sido juez de la Audiencia Nacional, tome conciencia de que esta amenaza nos viene para acompañar mucho tiempo, porque algo hemos hecho mal. Hemos establecido guerras y las hemos perdido. Hemos establecido, en fin, batallas impresionantes en otros países y tal. Fuimos en el 2001 a Afganistán como OTAN, se activó el artículo 5 de la OTAN, y fijaos, algunos decíamos, responder como Estado a un terrorista, a un grupo terrorista, sí que opera dentro de un Estado, pero estamos respondiendo no a un ataque de Afganistán, sino de un grupo terrorista que opera dentro de Afganistán. Si respondemos como Estado, al final quisimos darle ni más ni menos que el reconocimiento de actor internacional al señor Osama Bin Laden y a todo eso. Es decir, yo en aquella ocasión, cuando decía esto, algunos me tal, y con razón me podían criticar, porque podía parecer un argumento tal, pero yo veía que la respuesta tenía que ser más policial. Policial en el sentido de fuerzas especiales, de investigación policial,
La reunión de unidades especiales militares, unidades especiales e inteligencia e información de Guardia Civil y Policía Nacional, junto con los otros países, y hubiéramos acabado con aquel grupo terrorista de otra manera, de otra manera. ¿Qué hicimos? Hacer grande el monstruo. Lo retroalimentamos. Desgraciadamente fue así. Luego vino la guerra del 2003, que fue un desastre en la justificación, en cómo hicimos aquello, desmantelamos el Estado completo y al final metimos en una misma cárcel a los yihadistas y a los generales del ejército de Saddam Hussein, y ahí es donde nace el Daesh, ni más ni menos. Por lo tanto, hemos de saber que el Daesh no estaba el mismo queriendo implementar de nuevo el Estado Islámico en Siria ahora mismo. Cuidado con lo que puede suponer eso, pero es que además ha hecho una diáspora junto con Al Qaeda y se ha extendido por todo el área del Sahel y del Sáhara. Y nuestro gobierno no está mirando con suficiente atención, ni nuestro gobierno ni Europa, por eso nos han echado de todos los países del área sahariana, y se ha quedado China y Rusia, ¿no? Qué casualidad, y los yihadistas. No, tenemos una amenaza en el área del Sahel y del Sáhara, una amenaza que se va a verter sobre el norte de África y de ahí a Europa. Eso está aquí al lado. Para los que tenemos que dirigir una mirada estratégica, Alfredo, es así. Eso está al lado, al lado. Sí, Correcto. Alfredo. Sin embargo, yo veo que los políticos no nos hablan de lo que está pasando allí, los medios tampoco están en la actualidad, actualidad, cuando esto necesitamos de verdad tener una visión poliédrica y compleja, porque esto es duro, es complejo. Mira, a todo lo que has añadido, Chema, Francia va a tener un problemón, si no lo tiene ya, con el tema del yihadismo, con las zonas no-go, con demás, por la permisividad política a la que tú aludes. Es decir, tenemos miedo que nos califiquen de racistas, de xenófobos y no miramos lo que realmente importa a la población. Y yo siempre digo que cuando una ley se hace para proteger a unos pocos por encima de unos muchos, alguien está haciendo una cagada de ley. Y pasa muchas veces Totalmente. así, que al final buscan proteger a supuestas minorías étnicas y al final lo que están haciendo son guetos que son muy complicados de controlar, muy complicados de supervisar y que ahí sale, bueno, tienes de Molenbeek, tienes que la mayoría de los ataques terroristas de Europa han salido de Molenbeek, de gente que viene de África, que no hay un control de esa gente que viene de África, se introduce en el barrio, radicalizado o no, y de ahí salen para atentar. Por Un tanto, barrio en eso Bruselas, de más de 200.000 personas, donde la policía cuando entra, entra escafandrada, vamos, entra tal. Pero es que te vas a Suecia y tienes Malmo. Es que te vas a París y tienes Saint-Denis, donde han puesto la Villa Olímpica y por eso les desaparecían las bicicletas a los ciclistas olímpicos, por correcto. ejemplo. Pero es que en Cataluña tenemos un problema porque también, o sea, en el contexto español, la guetización no ha sido un fenómeno muy conocido. Donde siempre hubo, no podríamos llamarlo guetos, pero sí zonas donde tal, eran cuando había migrantes españoles, murcianos, extremeños, andaluces y tal, que iban a trabajar en una zona próspera, rica, tal, como era Cataluña. Y entonces, pues tenían Sí. hospitales, tenían murciánicos o extremeños, tal. Eso no eran guetos, porque eran españoles y por lo tanto estaban viviendo en su país. Pero en el único sitio donde hemos tenido alguna cosa parecida ha sido en Cataluña y ahora ya tenemos que tener en Sí, pero Cataluña, deja ¿eh? que termine, porfa, Chema, que Sí, estaba perdón. Perdón, Me río Alfredo. por eso, porque se viene arriba el tema y no para. A ver, entonces, por tanto, Francia va a tener un problema, pero mira, el problema de Suecia que has dicho, por la permisividad política, resulta que ahora lleva un año con el ejército en la calle porque ya no pueden aguantar ni tantas explosiones, ni tantos atentados, ni tantas peleas entre bandas de africanos, da igual que sean subsaharianos, que sean magrebíes, que sean marroquíes. Es decir, ya se han dado cuenta de repente de todo lo que hay porque llevan años tapándolo, tapando, 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 tapando y ¡pum! ¿Qué cosa? Les ha explotado las manos y ahora de repente se han dado cuenta de que es una barbaridad. Bueno, ahí lo tienen. Esperemos que aquí no llegue, pero ya digo que hacemos el trabajo. Me sumo más a lo que dice Chema. Fíjate, los compañeros de inteligencia lo que dicen mucho es que nos tenemos que llevar bien con Marruecos porque mucha información de células, de personajes, de personas, de terroristas detenidos en España, esa información viene de la inteligencia marroquí y que por tanto ellos son como aquel que dice
podemos tener luego después desavenencias o otros pensamientos, otra forma de ser con la inmigración ilegal o normal o anormal, no lo sé, pero bueno, pero con esta gente que nos estamos hablando y también nos preocupa, mucha gente viene monitorizada o señalada o localizada por la inteligencia marroquí. Por tanto, Marruecos es, como él dice, la barrera entre los radicales, no quiero generalizar, ¿vale? Pero digo los que luego detenemos y el trabajo que hacemos luego en España, gracias a ese buen trato o buen contacto que tenemos con la policía o la inteligencia marroquí. Por tanto, eso es muy bueno. Fijaros a lo que dice Chema, el cambio de la ley de 2015. Si recordáis con Zoido, en la última etapa del PP, había, no recuerdo si 2.000 mezquitas ilegales en las cuales había muchos imanes que venían puestos por Arabia Saudí y que hacían actitudes radicalizadoras. Pues avisas, pues Javier, claro. Correcto. Y que evidentemente pues hacían lo que hacían y estaban lo que estaban. Gracias a que a la acción policial o de inteligencia, vamos a decirlo, con esos imanes y con esas mezquitas conseguimos dejar, no sé si recuerdo si eran 200 o 300 las mezquitas que quedaron ilegales y el resto se integró, como aquí dice, en la sociedad y se le dieron medios para quitar esa radicalización, pero para legalizarse y evidentemente podrán ser lo que quieran ser, pero que al final ser gente normal. No dan mensajes radicalizadores para captar o radicalizar a la gente, porque por desgracia cada vez la gente es más joven, cada vez la gente es más inconsciente, cada vez la gente se radicaliza más pronto y con menos cosas. Esa es la que los últimos años, como bien sabe Chema, es lo que estamos destacando, que se radicalizan antes, en más breve espacio de tiempo y con casi menos información lo que hay. Lo que dice es verdad. O sea, dice un tío de Sudán, mira, llevamos en España, si recordáis, bueno, sí que evidentemente no voy a decir nada que no sepa Chema, pero para que los espectadores sepan, en el cual mensajes ponen como objetivo España. Varios, incluso llegaría a decir decenas, en el cual no ha pasado nada gracias a la acción policial. Es decir, la gente, la detención de esta gente lo tiene como una cosa más. Es decir, se ha detenido a uno o dos, tal. Bueno, pues vale, pues muy bien, pues uno más. Es decir, yo creo que estamos casi inmunizados ante la detención de esta gente. Y no se dan cuenta de lo que supone la atención preventiva de un hijo de su madre de este tipo. Es decir, Señor. no son conscientes de que esta gente no dice eres tonto o te da un guantazo. No, no. Mata. Mata indiscriminadamente. Ya sea con un cuchillo, una furgoneta, con un camión o como quieran que sea. Aquí, evidentemente, lo que dice Chema, podríamos hablar de lo de Barcelona, gracias, no sé si decir gracias, a que las recomendaciones de la policía española, con su independentismo, no querían atacarlas porque o conceptuarlas o entenderlas, porque evidentemente lo decía la policía española. Fíjate qué cosas. La policía española recomienda, para evitar lo que estaba pasando en Europa, unas cosas que no lo entendemos. Y pasó lo que pasó con Barcelona. Bueno, te digo, no voy a señalar ahora en octavo aniversario a la gente que lo hizo o no lo hizo, pero allá cada uno con la suya. Entonces, si hicimos el trabajo de campo, que es un trabajo fundamental, fundamental, con las mezquitas ilegales, eso es lo que hacemos en el día a día. Y como dice Chema, si hay 20, hay que poner igual 100, porque evitamos que mueran no una, ni dos, ni tres, igual 1.000 personas, que son casi lo que mató ETA en toda su presencia en España. Por tanto, hay que conceptuar a la sociedad de lo que significa esta gente. Hay que conceptuar a los políticos de lo que significa esta gente. Y fíjate, tengo a lo que dice Chema, que hemos hablado con los de Cambrils. En España tenemos la puñetera proporcionalidad, y que, como bien decía él, aquí algunos periodistas decían, pero ¿cómo vas a matarlos? Porque llevan un chaleco. Esto no llevan el chaleco, no llevan la madre de Satán, no llevan el explosivo porque les había explosionado en el chalet de Alcanar. Pero evidentemente intentaban, lo que pretendían era explosionarse para matar a gente dentro de la gente que estaba de vacaciones en la playa. Y que evidentemente los que dispararon contra ellos no sabían si iban cargados o no los chalecos. Incluso si recuerdas, Chema, el último que se escapó, que se le mató en un viñedo, que decían, han disparado no sé cuántas veces. El que llevó la furgoneta, el que hizo el Correcto. ataque en la furgoneta, precisamente. Entonces, a este, cuando se abre y va con el chaleco, ¿qué decimos? Espere, espere, a ver, quítese, mira a ver, desconecte. No, no, si es que no tiene misterio, porque hay un pulsador que es por hombre muerto, en el cual Hombre al muerto. claro.
desactiva o por presión. Evidentemente, cualquiera de los dos pueden llevar. Y el que está enfrente no lo sabe. Y es que la bomba no llega a 2 metros o 3 metros. Este explosivo es muy potente y llega muchísimo más. Así mira cómo dejó el chalet, que el chalet no sabíamos si había implosionado, explosionado, qué había pasado, pues no dejó nada de lo que había. Por tanto, digo, la proporcionalidad es aquí una vez más a que los políticos nos respalden en estas actuaciones. Mira, yo hice un curso con israelitas, Chema, en el cual decían que cuando el señor lleva el pulsador, había que dispararle, no me digas, aquí, para que el cerebelo se desactivase y no soltase o no apretase, dicen que se muriese así. Que ninguna Pero ahora estabilidad se dime tú. moviera de como estaba. Exacto. Correcto. Ahora dime tú, en una intervención No, con eso. unos nervios, con un señor que lleva tal, ¿quién tiene Un la blanco sangre fría? móvil. Tirarle un blanco móvil aquí. Bueno, es imposible. Claro, ¿sabes? Pero es a lo que te voy. Entonces, estas cosas las dices, y hay gente, ciudadanos, hoy periodistas, que se indignan tremendamente, porque no son conscientes de que esa gente lo que busca es matar indiscriminadamente. Yo a eso Entonces, me los llevaría conmigo a algunos sitios donde he tenido que viajar y demás, y verían qué rápido cambiaban de parecer. Es que lo que dice Alfredo es así, la famosa proporcionalidad ni siquiera está explicada en la ley. Por lo tanto, esa proporcionalidad implementa una nebulosa de inseguridad jurídica que a mí me preocupa, porque hoy los delitos cada vez son más violentos. En esos cambios de opinión que tiene el presidente de gobierno se podría cambiar de opinión perfectamente y volver a retrasar y volver a poner a los 16 años la mayoría de edad penal. Y eso sí que es un cambio de opinión. Y si un chico a los 16 años tiene edad ya para trabajar y cotizar, pues que le den derecho a voto. Me da igual, pero la mayoría de edad penal a los 16. Porque, Alfredo no me dejará mentir, vemos que la violencia, la agresividad que están desplegando los jóvenes de 16 a 18 años, sean españoles, pero sobre todo esta gente, es durísima. ¿Desde cuándo hemos visto a la gente ir con machete por la calle? ¿Vale? Es a machetazos que le cortan una mano, que no, 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 no. O sea, aquí habrá que regular. Y dice, no, no, es que no hay que regular en caliente. Oiga, entonces, ¿cuándo vamos a regular? ¿En frío? Vamos a regular lo que está apareciendo. ¿Por qué? Porque la actividad criminal es algo que se mueve muy rápido y nuestra legislación penal debería caminar no siempre 20 pasos atrás, sino incluso proactivamente, cuando ya sabemos que es algo que nos va a venir desde Europa unas determinadas formas de conducta criminal muy violenta. La conducta criminal violenta que están manifestando estos sujetos entre los 16 y los 18 años, sin ser yihadistas, se parece mucho a la de los yihadistas. Y esto ya sé que decirlo, me van a llamar de todo. Ya ves tú, yo soy un tío de centro izquierda. Ya ves tú. Eso sí, razonable, de sentido común. No, no esto que no esto que está pasando en España, ¿no? Yo soy una persona de centro izquierda. Entonces, a mí, miren ustedes, por eso a los míos de centro izquierda, cuando me pongo la bandera de España, me dicen, parece mentira que sea de izquierda, y parece un facha, digo, coño, pues llevan mi bandera, la bandera de todos los españoles, pues, bien orgulloso que la tengo. Te contaré una anécdota, así voy a hacer un paréntesis. Me llamaron desde un sitio y se veía la banderita de España, ¿sabes? Y entonces estaban. ¿Puede usted apartar la bandera? Digo, ¿por qué? Es que no la puedo apartar, es que no voy a sitio. Y yo lo que vi, me di cuenta que al final no querían sacar la bandera de España. Y entonces yo fui corriendo la banderita de España, ¿sabes? Conforme iba hablando. Y ahí hubo un momento en que estaba yo con la bandera de España. Ya no me volvieron a llamar desde sitio, evidentemente. Pero pasan esas cosas, ¿eh? Claro, en este país nuestro, que es maravilloso, que tenemos una gente extraordinaria, con una historia preciosa que nos han intentado manchar algunos y demás. En este país debemos mucho a nuestra policía, a nuestra Guardia Civil y a las víctimas del terrorismo. Yo, las víctimas del terrorismo siempre me gusta tenerlas presentes porque son como la guía moral que nos impele, que debe impelernos, que debe empujarnos como país a luchar de la mejor manera. Y a luchar de la mejor manera no lo puede hacer la policía por ciencia infusa solo. Ponen lo mejor, sus horas, no sé qué, ya te digo yo, que a la gente que está en la unidad de esta no se les va a pagar jamás las horas que han, y los riesgos que han corrido, ni nada de eso, ni a los guardias civiles, nada, es que no se les va a pagar. Por lo menos dotémosle de seguridad jurídica. Expliquemos que ante un machete, ante un cuchillo, un tío que está con un cuchillo y sepa manejarlo, Alfredo no me dejará mentir, porque es policía, yo que lo fui de jovencillo con 19 años ya era policía local.
Y tal, me recomendaba un cabo de la Guardia Civil en aquellos años. Me decía, Chema, siempre es preferible un tabaco, un ducado en la cárcel que flores en el cementerio. Me recomendaba. Pero es que ahora veo que aquello que me decía ese hombre es verdad. Hoy un policía se enfrenta a la muerte en un plis-plas. Entras a un sitio, hay una pelea, no sabes aquello tal, llegas con los compañeros, el apoyo tal, pero de pronto hay un tío allí en medio que te saca un cuchillo y que está a 5 metros de distancia tuya. No te da tiempo a sacar el arma. Desenfunda, monta, si no le da montada. Y no te da tiempo porque un tío da dos pasos de 5 metros en un segundo y medio aproximadamente. La ley de Tueller, Chema, acuérdate la ley de Exactamente. Tueller, 6,2 metros antes de que tú desenfundes. Antes de que tú seas capaz de apuntarlo, te está matando como, y además, como sepas manejar el cuchillo, haces plom, plom, plom. Son 6 golpes de cuchillo y estás muerto. Y además sin posibilidad de que te salve porque te va a producir grandes hemorragias. Esto los jueces no lo tienen en cuenta porque un juez no ha visto una pelea de esta en su vida en la calle ni se ha enfrentado. Y por eso los jueces, dentro de su escuela de práctica judicial, a eso los metía yo en un Z. Durante 3 meses, en turnos de noche, en turnos de mañana, allí en el Raval, en no sé qué, no sé cuánto, en Madrid, donde sea, para que vean cómo es de difícil el trabajo de policía, porque el policía tiene que manejar un derecho, el que le forman, ya sea de la escala ejecutiva o de la escala básica. Va a manejar en fracciones de segundo todo el derecho sobre, el derecho sobre derechos fundamentales que va a tener que suprimir de un individuo. Lo tiene que resolver en 0,2 segundos. Un juez y un fiscal van a tener 3 años de instrucción. Abogados buscando la puntilla. Y eso que el policía ha tenido que resolver en 2 segundos, donde había una situación de violencia extrema, que eso, la gente que no ha vivido eso no sabe lo que es. En ese momento, el policía tiene que resolverlo en 2 segundos. Y además, cuidado, se le pide que sea, que tenga equilibrio mental, luego para que lo cuente todo, que se acuerde con detalle, que use no sé qué, que le haya leído los derechos, cuida la cadena de custodia, no sé qué. Oiga, resulta que yo tengo que resolver una situación complicadísima, con 20 tíos implicados en una pelea, 2 muertos allí, yo pegándome guantazos o, con la porra, con la defensa dándole tal. O sea, un lío de esos, luego tienen 2 años los abogados, los jueces y los fiscales. Es su labor y tal. Pero el policía, eso lo ha tenido que resolver en fracciones de segundo. Imagínate cuando un terrorista se llega a colocar incluso chalecos falsos porque buscan el suicidio a mano de policía, que es como se denomina eso. Y eso es así. Entonces, no hay nada más correoso que tú te tengas que pelear, enfrentar con un tío que quiere morir porque además va al paraíso y no sé qué y no sé cuánto. Pues tienes que darle la satisfacción cuanto antes porque ese tío va a matar. Por lo tanto, tienes ¿Recuerdas, que Chema? matarlo cuanto antes. Sí. ¿Recuerdas, ahora que decimos, hablamos de inmigración, ¿recuerdas el que asesinó con la katana al sacristán en Algeciras? Hombre, te Que lo creo. buscó a otro sacerdote, entró a otro sacerdote y al final se encontró con este hombre, le estuvo persiguiendo y al final, bueno, pues le Bueno, mató. casi Fíjate, digo este yo al otro hombre. cura. Al otro cura casi lo digo yo. Correcto, pero fíjate, este hombre entró en Algeciras, perdón, entró en Gibraltar unos meses antes en moto acuática y le echaron a los 2 días como inmigrante irregular y acabó entrando en Algeciras. Cuando se den cuenta realmente de que hay gente que yo siempre digo que podemos ser el 100% solidarios, pero 101% seguros. Y esa seguridad no la está dando nadie, porque no sabemos quién viene o quién deja de venir. Mira, hacía el otro día, hablaba bueno, pues, gente que seguro que tú conoces, en el cual me decían, claro, que había en Mohamed había indultado a 24.000, entre 22.000 y 24.000 presos marroquíes por el tema del cordero y demás de tal. Bueno. Sí, cuando está la fiesta del trono y tal, bueno, claro, a él le presenta una lista y la firma. Ya está. Ahora, ¿quién hace la lista y tal? Correcto. ¿Quién hace las listas y con qué delitos? Te quiero decir, o sea, porque, bueno, al final tampoco sabemos con qué delitos. Pero bueno, decían que muchos de esos 24.000, yo no sé, no, ellos no podían decir el número, aunque algunos han tirado a la piscina, ya que ya van cerca de 20.000 que habían llegado a España, ya me parece muchos, pero bueno. Habían venido a España con ese tipo de delitos. Sabes que los senegaleses, que son los más chungos a la hora de trabajar en la calle, los argelinos, perdón, vienen Argelinos formados, son, cuidado. son todos exmilitares, vienen todos son fuertes, vienen corpulentos, hacen y dejan de hacer. Es decir, entonces esa gente no sabemos quiénes son, porque en muchos casos, mira, anoche tuvimos a uno de ellos.
Tenía una orden preferente de expulsión. Nos dijeron que nos reincidiésemos en la, en la, en el, en la, en la, en hacer, en el, en hacer el procedimiento de preferencia para expulsarle de tal. Pero es que Argelia no lo quiere y no lo expulsan. Es decir, antes de ayer, en el turno de tarde, pedimos CIE y la jueza a uno, que no, a un, mar, a un, perdón, a un, era, fíjate, es que diría muchas cosas de todo tipo de gente, pero que al final, bueno, pues tenemos lo que tenemos porque no se conceptúa judicialmente y menos políticamente. Pero bueno, pues se detuvo. Hay gente que viene de otros países precisamente a hacer 3 meses de campaña de robos de domicilio, van mandando para allá las cosas y al final, bueno, hemos detenido a tres bandas. No mandan prisión provisional para las tres bandas, aunque demostremos que nos han reventado un montón de pisos, y claro, y desaparecen, pues o se van a otra ciudad o se van a su país. Ese es el concepto que tenemos de prisión provisional en España, que luego mandan a un señor que sí que ha matado a un individuo, como el abuelillo de Ciudad Real, con 80 años, está en su casa el señor, y no son capaces de mandar a prisión provisional a esta gente, que al final ya digo que vienen expresamente a robar y llevárselo a su país. Bien. Pues en ese impasse, ayer tuvimos un apuñalado en mi distrito, Ciudad Lineal, vistas en Ciudad Lineal, San Blas, un apuñalado le dieron 5 puñaladas por la espalda. Antes de ayer tuvimos un tiroteo en el cual le dieron 3 tiros a 1. Casualmente los malos tienen tanta suerte que le entró el tiro por la pierna, Chema, por encima de la rodilla, no le afectó No. hueso y le entró y le salió el proyectil por encima de la rodilla. Tú tienes que echarle guasa, si tienen suerte, los puñeteros. Si Hace te unas tiran a semanas, ti o me tiran a mí, nos dan mal. hombre, no te dan ni te liquidan, o sea que por desgracia es así. Hace escasas semanas, a otro ataque entre bandas latinas, le rajaron se le salieron todo el tracto intestinal, se lo metieron, y otro ya estaba dándonos por saco antes de ayer, con las grapas puestas, y no se ha muerto el individuo. O sea, te quiero decir que tenemos lo que tenemos. Como decía Chema, la ley de Tueller dice que mínimo, ante alguien que tiene un arma blanca, mínimo 6,2 metros, porque en esa distancia te ha matado. O sea, así de claro. Incluso si tuvieses el arma en la mano, antes de que disparase, estaría apuñalado. Es decir, ojo a lo que estamos diciendo. Y produce, ojo, hay más ataques, más muertos por ataque con arma blanca que con arma de fuego, que Totalmente. produce muchas más heridas. Son mucho más vasculares las heridas que produce un arma blanca que el arma de fuego. Entonces, a lo que dice Chema, de que de 16 a 18 años, fíjate, las bandas latinas están entrando desde 11 años. 11, 12 años están metiéndolos en las bandas latinas. Y ayer apuntamos una de las cosas con el niño de Mocejón, que podía ser un rito de iniciación para entrar en una banda latina. Pues se especulaba mucho. Bueno, es una de las cosas de las. Y cuando Y ahora policialmente muchas que sean decimos especulación. que tenemos varias vías de investigación para cualquier hecho, y muchas veces vemos cuál es el foco, cuál es el motivo, cuál es la razón para hacer esto, evidentemente, policialmente tenemos que mirar varias líneas de investigación, aunque algunas sean ilógicas, pero es que algunas muchas veces es tan ilógico lo que se produce que tenemos que llevar a eso. Bueno, pues en 4 días hemos tenido 2 apuñalados, un tiroteo y un muerto por ataques entre bandas latinas, ¿vale? Pero a lo que voy es lo de la edad. Desde 11 años hasta 14 años, pues saben que son inimputables en España. Yo llevo mucho tiempo, muchísimos años, denunciando que la ley del menor hace 20 años, la ley de responsabilidad civil de penal del menor es del 2000, es decir, lleva 24 años, y la sociedad ha cambiado muchísimo hace 24 años ahora. ¡Muchísimo! No tiene nada que ver un niño de 14 años hace 24 años, un niño de 14 años ahora mismo en la actualidad. Pero la ley del menor, no sé por qué motivo no quieren cambiarla. Yo, o Chema, o Alberto Hernández, no decimos que lo bajen a los 14, o a los 13, o a los 11. Habrá gente que sepa a qué edad bajarlo. Cuando me preguntan, yo no sé a qué edad bajarlo. Pero evidentemente hay que bajar la responsabilidad penal, porque saben que son hasta 14 inimputables, de 14 a 16 están un cuarto de hora en un centro de control, como el que dice, 16 a 18 están media hora, pero vamos, que al final no pagan el delito como un delito fuese menor. Y en este caso pasa igual con el yihadismo. Es decir, cada vez vemos que la gente es más joven, que la gente es más radical, que la gente se radicaliza antes y por tanto habrá que mirar a ver cómo podemos evitar esto. La función policial, yo siempre digo a los míos, que es la prevención. Lo fundamental es la prevención. Y decimos en Castilla, de donde soy, que más vale prevenir que llorar. Y esto hay que hacérselo ver, por desgracia, a los jueces, como bien dice Chema, hay que hacérselo ver a los jueces, a los fiscales y a los abogados, para que, evidentemente, España es un Estado garantista, un Estado de derecho, y todos los detenidos tienen derecho a, sí, está claro, a la mejor defensa, está claro. Pero ante según qué tipo de delitos y según tipo de delincuentes, ahí no debería valer, aunque evidentemente tengan una buena defensa. ¿Por qué? Porque a esta gente le da igual que sea el mejor abogado del mundo, el peor abogado del mundo, le da igual. Él lo que busca es hacer su fin.
cometer su fin, matar a la máxima gente posible y luego ir a sus 100 vírgenes o 1.000 o 200.000 vírgenes, que no sé qué tal. Entonces, cuando gente que especula a nivel de compañeros de que la munición que ha dicho él que mató al hijo de la Tomasa, decimos, no, hay que meterla con grasa de cerdo, o hay que meter tal, o hay que meter. Eso es una ridiculez. A esta gente le da igual. A esta gente les es indiferente este hecho. Es decir, ellos buscan hacer su cometido, ellos buscan hacer su masacre, ellos buscan hacer, implantar o imponer su ideología y su ley y su radicalismo, y les da igual el resto que hagas lo que hagas. Evidentemente. Además, en las últimas en las investigaciones que estamos haciendo desde el Observatorio de Seguridad, pero también ya te digo que con plena coincidencia en las observaciones generales que se hacen desde la Comisaría General de Información, lo que estamos detectando desde hace ya más de un año nosotros en el Observatorio es que la captación, el proselitismo, se está dirigiendo fundamentalmente en Occidente, por parte de los grupos yihadistas hacia la gente, hacia menores, adolescentes y jóvenes muy jóvenes. De ahí que, por ejemplo, hemos tenido 8 menores detenidos que estaban marcando objetivos para atacar las Olimpiadas en París, pero es que hace 5 meses la Policía Nacional, después de hacer un seguimiento y monitoreo a un chaval de 16 años o de 15 años, con madre de Satán, que había probado hasta dos artilugios en medio del campo y que estaba preparando volar el instituto de su pueblo al lado de Sevilla. Es que eso es lo que tenemos. Chavales ya que se han metido, han hecho la captación inicial, el proceso de radicalización y se han determinado criminalmente. Y además, ni más ni menos que con los más espabilados, lo que yo estoy viendo es que están introduciéndoles también en lo que es la corriente Takfir. Es una corriente que utiliza un principio que se llama la taquía, que es el engaño. Y es decir, voy a llevar el pelo corto, salir con chicas, llevar vaqueros, fumarme un canuto, tomar alcohol, no sé qué, no sé cuánto. Todo me es lícito para introducirme en medio de un grupo de españoles, en medio de una sociedad, en medio de un determinado objetivo para poderlo atacar. Hasta la Eso lo vi. homosexualidad, Chema, recuerda, Sí, hasta la todo, homosexualidad. todo. O sea, está permitido todo. Todo te es lícito para engañar al infiel, siempre que tu acción esté dirigida y orientada al yihad. Eso es una manipulación, como hacen todos los yihadistas. Los yihadistas se dan la pátina de musulmanes, pero un musulmán aquí, fíjate, yo vivo en la región de Murcia, donde aproximadamente el 10% de la población ya es de origen magrebí, sobre todo de Marruecos, de la zona de Usta, ¿no? Pero también hay argelinos, hay tunecinos, hay pakistaníes, hay tal, pero 100.000, 100 y pico mil marroquíes aproximadamente, ¿eh? Somos 1.500.000, 150.000 serían el 10%, pues imagínate. Bueno, pues ese principio de la taquía, en realidad es una cosa, es un principio que utilizaron sobre todo los chiitas para no ser asesinados por los suníes, que son el grupo mayoritario de musulmanes. Y el principio lo que viene a decir es que si por ser musulmán estás en peligro de muerte, tienes derecho a mentir, a decir que no eres musulmán. Es decir, el llamado religioso es, no es necesario, o sea, puede ser mártir, vale, de acuerdo, pero el principio religioso es tu vida está para que la conserves hasta que Dios quiera, no hasta que nadie la interrumpa por el hecho de ser musulmán. Bueno, pues ellos retuercen el único libro en el que dicen creer, lo retuercen para hacerle decir lo que no dice, ¿no? Porque también sería un error estratégico que pensemos que 1.600, 1.700 millones de personas en el mundo son terroristas. No, no lo son, evidentemente. El 99% de las víctimas de estos malnacidos son musulmanes, porque además lo que quieren es implementar su idea del Islam, la suya, la que ellos tienen, que no es ni rigorista, es que no es Islam, es otra cosa. Es una forma de tener sometida a la sociedad y de ejercer de esa manera un poder. Y eso es lo que quieren, eso es lo que quieren. Claro, hay países donde eso se presta con facilidad. Y la gente no sabe que el año pasado hubo pues 16.000 muertos por terrorismo yihadista en el mundo, que son de otro color, sí, pero quieren vivir igual que tú y yo y mis hijos. Hay que tener en cuenta que esta gente mete a una niña en medio de un mercado en Nigeria, cargada de explosivos, la meten a la niña a andar por el mercado y la vuelan por los aires y matan a 300 de un golpe, fijaos, de un solo ataque. ¿Qué hay detrás de una mentalidad criminal que es capaz de meter a una niña
cargada de explosivos para volar un mercado. ¿Qué tenemos ahí? Y eso lo pueden hacer aquí. Eso lo pueden hacer aquí. Porque han descubierto hace ya mucho tiempo que no les hace falta derribar las Torres Gemelas, que ya no les hace falta atacar el Pentágono, que hoy con un cuchillo mato a un cura, a un sacristán en Algeciras y somos noticias en todo el mundo. Estos son así. No se está luchando en Internet adecuadamente. Tenemos los mejores policías haciendo ciberpatrullaje, detectándolo. Pero es que en Internet tenemos que implementar discursos contra narrativas, y lo tendrían que hacer los musulmanes, los propios musulmanes. No vale que yo, sí, yo he estudiado ciencias del Islam, y pum, y puedo decir cosas y tal. Pero tiene que ser un musulmán, además reconocido. Pero chicos, todos los que salen hablando, yo de vez en cuando pongo, aquí habla el criminal del día, y veo a un mufti de estos raros diciendo que hay que matar a la mujer, y que hay que pegarle o a los occidentales, o a los judíos, o a los no sé qué. Como no se impliquen las comunidades islámicas de Occidente en corregir el mensaje de los yihadistas, mal asunto. Tendremos que darle los espacios, tendremos que ver cómo se hace eso. Yo no lo sé, me pasa con Alfredo. Yo qué sé si hay que bajar la edad a los 17 o a los 16. En mi opinión hay que bajar a los 16. Yo hice la carrera de seguridad y tengo claro que en psicología estudiábamos tal, y a los 16 años era responsable de edad penal. Es verdad que iba a unas cárceles donde te morían en módulos de gente joven, pero ibas a prisión. Recordar que el chico de la katana aquí en Murcia mató a su padre, a su madre y a su hermana, síndrome de Down, una pobrecita, salió, estaba encerrado y juzgado por la ley mayor, la antigua, la ley penal del menor, llegó a estar en prisión, en Sangonera, pero entró en vigor la ley penal del menor y lo sacaron de prisión a ese tío. Bueno, parece ser que no ha vuelto a hacer nada, no lo sé. Yo tengo mi opinión sobre una conducta así, pero bueno, ahí yo no me voy a meter. Ahí está el tío, está en libertad, ha hecho un reportaje y todo el mundo alucina. Yo no vi lo que yo necesito ver para como síntomas de arrepentimiento, etcétera, etcétera. Y en un terror y en un yihadista no esperemos ver eso jamás. Como cuando me dicen desradicalización. Sí, en algunos individuos a los que se le aborta el proceso de captación o de radicalización. Pero un tío que ha llegado a ir así, como Coquito Castillejos, que le ha cortado la cabeza a cuatro tíos y se las pone así delante para presumir, cuando alguien es capaz de cosificar al otro, deshumanizarse a sí mismo y deshumanizar tanto a una víctima, estamos ante un monstruo. Un monstruo al que hay que dar caza y captura. Vivo o muerto. Yo sé que esto no es políticamente correcto y tal, pero es lo que pienso, porque la realidad que he visto en el mundo, cuando he viajado por África, cuando he viajado por Oriente Medio, cuando todo lo que he visto me hace pensar en que necesitamos construirnos como sociedades fuertes. Lo que puede venir, y no estoy hablando de los musulmanes, no podemos confundir terroristas con musulmanes ni islam con terrorismo, pero lo que nos puede venir por parte de los terroristas, de los yihadistas, que son. Yo hablo con señores ya pues, de 50 años, de marroquíes, que vinieron a España hace 30 años ya, 40, ya han tenido sus hijos aquí en España, son españoles, y su única, son jóvenes, y su única preocupación es, me dicen, Chema, es que yo no sé qué hacen cuando están en el Internet, en el ordenador, yo no entiendo de todo eso. Y yo sé que por el ordenador es como están captando. Y a veces yo digo, pues chicos, si tienes alguna sospecha, antes de hablar con él, pues dímelo, yo te pongo en contacto con gente de información, de la policía, de demarcación de la policía o de la Guardia Civil. ¿Por qué? Pues porque si hay un cambio de conducta. Si un chico que era normal, que hacía deporte, que tratan, de pronto empieza a encerrarse en sí mismo, no sé qué, estamos observando esos cambios de conducta. Esos detectores tempranos deberían de existir. De hecho, existen, Alfredo, el plan estatal contra la radicalización violenta, dirigida para que los detectores tempranos, los consultorios, los colegios, tal, todos esos puedan detectar que hay un cambio de conducta o alguien le dice al médico que mi hijo tal, no sé qué. Esos detectores tempranos son los que comunican a otro escalón del plan para ver si ya es punible su conducta y si no, entrar a un proceso de desradicalización del menor o lo que sea. Bien, eso se hizo a 9.000 o 8.000 y pico ayuntamientos que tenemos en España. Solo uno, Málaga, ha desarrollado plenamente el plan y es referencia a nivel internacional.
A mí me da igual quién gobierna allí en Málaga. Evidente. Pero lo ha hecho muy bien. Y el señor alcalde de allí y el concejal que lo puso en marcha, que ahora está en Naciones Unidas, han convertido Málaga en un referente internacional de este tipo. Trabajó muchísimo con la Policía Nacional, muchísimo con la Guardia Civil, con el CITCO, etcétera. Coño, los demás ayuntamientos, ¿no? En Barcelona, en Cataluña, ¿qué pasa? Que son diferentes, tal. En el País Vasco, ¿por qué no? ¿Sabes por qué? Por ideología. Correcto, pero puntualiza, Chema, el 33% del radicalismo está en Cataluña, ¿eh? Ojo, que en Sí. Cataluña están diciendo que, por ejemplo, donde se apuñalaron el otro día al padre de Lamine Yamal, Mataró, a mí los compañeros me dicen que Mataró, ojo con Mataró, que Mataró no es cualquier cosa, y como Mataró, Badalona, el otro, es decir, se ha permitido que según qué pueblos, pues bueno, esta gente se instale, hay gente muy normal, evidentemente, pero es que dentro de esa normalidad hay gente anormal. Y es lo que hay que controlar. Y el 33% de las detenciones a nivel nacional de yihadismo es en Cataluña. O sea, que alguien tenía que poner un punto sobre la I para decir, ojo, vamos a ver si nos están colando de alguna forma. O sea, que eso es un punto no, importante. Pero ellos están preocupados ahora, incluso Lilla, en abrir embajadas. Y le llaman así, embajadas. O sea, sí. Lo que no se atrevieron los independentistas a llamar embajadas, ahora se les va a llamar embajadas. Y vamos con a un darle gobierno todo el no sé socialista. Qué. Aquí Con un hemos gobierno hecho socialista. una amnistía. O sea, vamos a ver. Si en el contexto del... Es que yo me enciendo, Alfredo, perdona, Anda y que yo, soy... anda que yo. Me enciendo y soy de ellos, ¿eh? Y por eso me enciendo más. En el 17, que son... Recuerda que la amnistía la han ido echando para atrás en fecha para llegar al ojo. En el 17 se produjo, precisamente el mismo año del follón, se produjo el atentado de Barcelona. Ahora, ¿qué pasa si un hijo puta, bueno, perdón, si alguno de los tres que quedaron se vincula a la desestabilización del Estado español para tal? ¿Qué pasa? Quiero decir, No, ¿y sobre todo, si los claro. delitos que se cometieran y alguno pudiera justificar ni de lejos que fueron para beneficiar la desestabilización del Estado español en beneficio del proceso? ¿A quién vamos a tener Correcto. que soltar? ¿A quién vamos a tener que soltar? Yo sé que a los tres terroristas que están condenados no, porque es por terrorismo muy grave y con muchos muertos. Pero, ¿y a otros? Entonces, cuidado. La seguridad en este país está en manos de un ministro que, desde luego, para mí ha sido un chasco. Yo lo conocía como juez de la Audiencia Nacional, admiré algunos de los casos que llevó, pero para mí ha sido un fraude. Todo está siendo tal. Esto yo creo que la única forma de arreglarlo es que los dos grandes partidos, si tuvieran idea de Estado, se unieran, porque representan al 80% del país, y dijeran, señores, vamos a llegar al final de esta legislatura, pero pactando a nosotros. ¿Qué cosas? Las grandes cosas del Estado. La educación, la seguridad, la justicia, en fin, lo que vertebra un Estado. Y ya que eso, pues de paso, modificamos la ley del régimen electoral general y hacemos que siete tíos gilipollas independentistas del Puigdemont no tengan cogido por los santos poderes, incluyendo al presidente del gobierno de España y por lo tanto el gobierno de España y por lo tanto la política de España. No lo Y hacen. todo eso tenemos que hacerlo extensivo al ámbito de la seguridad. Este país cada vez es más inseguro, por mucho que nos digan los políticos. Correcto, mira, tú lo acabas de decir. Yo siempre digo que sí, que España se le llena la boca con que España es muy seguro. Es cierto, Y es vale, España verdad. es muy seguro. Pero España es muy seguro con respecto a lo que hay. Pero habrá que mirar el incremento. Yo siempre digo, Chema, que la puñetera estadística es el cáncer de la policía. Es decir, por lo final es Ah, los estadística, palotes, estadística. lo que hemos dicho siempre, los palotes. Correcto, correcto. Entonces, no se dan cuenta de ello, pero al final es lo que conlleva esto. Es decir, tenemos que mirar realmente lo que hay, pero como tenemos ese mal entendimiento del progresismo, que encima se califican, autocalifican de progresistas y tapan cosas por no callar. Bueno, mira, te voy a decir, voy a hacer un paréntesis con respecto a la tal. ¿Sabes que en febrero del 22 hubo en Madrid ocho apuñalados a machetazos con el resultado de dos muertos? ¿Vale? Eso fue un fin de semana. El lunes, la delegada del gobierno de Madrid, responsable de los cuerpos de seguridad en la Comunidad de Madrid, salió diciendo que no había que preocuparse, que, no había, que las bandas latinas no eran un problema y no había que preocuparse. El jueves montó un operativo de 1.000 policías para luchar contra las bandas latinas. ¿Vale? Ojo, no estamos diciendo contra el yihadismo, sino contra las bandas latinas. En un año, la señora, que luego la pusieron, ¿sabes?, que directora de la Guardia Civil, que duró un cuarto de hora por la moción de diputada después, bien, para que todos los espectadores sepan, en un año de acción policial, no política ni social, de acción policial, de una rueda de prensa y dijo que llevamos un año detenido a 1.900 componentes de bandas latinas afectados o integrados o que habían afectado a puñaladas, a homicidios o actos violentos. 1.900.
Hemos incautado más de 1.000 armas y hemos identificado relacionados con bandas latinas a más de 166.000 participantes, integrantes, asociados, simpatizantes de bandas latinas. Ni un solo periodista hizo una pregunta, Chema. Ni un solo periodista hizo una pregunta. Y a mí, como policía, dije, me parecía una aberración haber tenido a 2.000 componentes de bandas latinas violentos que habían estado, habían participado en actos violentos y 166.000 en España no es un problema. ¿Realmente me están contando a mí, que llevo 38 años en la policía? Perdón. Bueno, pues eso es lo que tenemos con respecto a las bandas latinas. Ahora vemos que cada vez hay más, más ataques, más tal, pero lo tapan porque no interesa. Pues si tapan eso, ¿qué no van a tapar esto? Tú ves que siempre hay un atentado, tú has comentado el atentado de anteriormente, otro atropello que no sé qué, no sé cuál. No, que es un acto terrorista, pero lo tapan hasta el final. Hasta que no quedan más narices que decirlo, no lo dicen. Pero si Bueno, tú en el país ves las el cosas. que he comentado de Murcia es que el gobierno se empeñó en que no era terrorismo yihadista. Bueno, que Correcto. yo sepa, el gobierno de esto no sabe una mierda, ¿eh? A empezar. De esto Exacto. sabe la Guardia Civil, la policía y los jueces de la Audiencia Nacional y, los expertos de la información de inteligencia de la policía y la Guardia Civil. En este caso fue demarcación de la Guardia Civil. Y estaba clarísimo. Y el informe para la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional lo tiene catalogado como ataque terrorista. Terrorista. ¿Eh? Bien. De carácter de ideología yihadista. Pues el gobierno se empeñó en que era un loco. Pero bueno, Sí. vamos a ver, es un fanático, desde luego Sí. puede ser. Y un fanático no excluye la inteligencia. Un fanático no excluye la voluntad. Un fanático no excluye su libertad. Por tanto, un fanático no es un tipo equilibrado, pero es un tío que es consciente de lo que está haciendo. Por lo tanto, dejémonos de tonterías. No hay peor cosa para un país, incluso para una persona, no aceptar la realidad como es para poder transformarla. Si la disimulas y te dedicas a decir, bla, 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 al final tendrás una hostia encima del carajo. Y oye, no hemos aprendido de Alemania, que mira cómo tienen algunos barrios, ni de Suecia, ni de Bruselas, ni de Francia. Oye, yo creo que ya tenemos vecinos que nos pueden transmitir mucha experiencia. Y subrayo una cosa para terminar, Alberto, que ya sé que estás queriendo terminar, porque al pobre le han quitado la angina y mira cómo está, que está, parece reja hablando. Pero mira, Alfredo decía antes una cosa muy importante. La inteligencia marroquí es vital, pero no solamente para España, sino para el conjunto europeo. Ellos tienen un ministerio que se llama Ministerio de los Inmigrantes en el Extranjero. Tienen una DGDE que tendrá unos 20, inteligencia exterior, que tendrá unos 10.000 o 12.000 tíos, no sé, un montón, miles, miles, ¿eh? Miles. Tiene la DGST con la que trabaja la policía. Es, por cierto, la relación policial que permite el intercambio de inteligencia entre Marruecos y España, quien la consigue, la cuida, la consolida y la mantiene, es la Policía Nacional. Y eso he sido yo testigo privilegiado. Estos ojos que se tendrán que comer los gusanos un día, yo he estado allí con ellos. Y si vierais la confianza, es un trabajo duro, ¿eh? Es un trabajo durísimo, es un trabajo tal. Pero aquí hay gente que no sabe que hay comisarios que estaban por allí y tal, y saben hablar árabe, el darilla, el no sé qué, francés, tal, inglés. Nuestros policías de la Comisaría General de Información pueden ir a cualquier país del mundo y jugársela con los mejores, con el del FBI o con quien quiera. O incluso darles lecciones. Que para eso vienen a veces el FBI para explicarnos alguna cosita, ¿de acuerdo? Con toda la inteligencia que tienen los americanos. Por lo tanto, para terminar, yo vuelvo a insistir en un mensaje que siempre digo a todos los que nos estén escuchando: vivan con tranquilidad, vivan apegados a las tradiciones de nuestras calles. Somos mediterráneos, tenemos que salir. ¿Cómo no vamos a estar en una terraza nosotros, los españoles, los que vivimos aquí cerca de la mar? Vivan conscientes de que la amenaza existe. Pero también vivan conscientes de que tenemos a los mejores, que estamos en muy buenas manos, que nuestra Policía Nacional, y no lo estoy diciendo por, es que los he visto, yo he visto policías nacionales llorar en investigaciones, de pura rabia, y he visto guardias civiles tirados debajo de unas cañas un día y otro día, los apostaderos haciendo las trochas, yo qué sé, es que de verdad es un trabajo que no se ve, que luego no se cuenta, luego sale, ah, oh, operación, detenidos, tal, pero detrás de eso hay horas de sacrificio. Yo sé en un operativo antiterrorista cómo le pusieron a un policía el llanto de su hijo recién nacido en el hospital y no pudo estar acompañando a su mujer en el parto. Eso lo he visto, lo he vivido. Por lo tanto, a todos los que nos estén viendo, que sepan que
Ese escudo de la Policía Nacional, ese escudo de la Guardia Civil, esos uniformes, esas personas, el CNI, ténganlos presentes un día. Si no son religiosos, pues no recen, claro, evidentemente. Pero un minutico al día, piensen en ellos. Piensen en ellos. Porque realmente nuestra seguridad depende de vosotros, Alfredo. Depende de todos los que estéis en primera línea. Yo ya soy un ciudadano que, desgraciadamente, soy un honesto, tengo que ir con mi bastón y tal. Luego se me ve. Si me pega alguien un empujón, pero vamos, todavía me revuelvo, ¿eh? Si veo a que alguien le va a atizar a un policía, le tiro yo con el gallado al tiro. Eso está más claro que el agua. Pero dependemos de vosotros. Y los ciudadanos que están mosqueados por estar con la política, derecho tienen para ello. Seguramente en los únicos que confían es en vosotros y en las Fuerzas Armadas, como aparato del Estado. Ya llegarán las próximas elecciones. Así que yo siempre vuelvo al inicio. Me siento muy hermanado con Alfredo y con todos los miembros de la Policía Nacional, porque llevo la blanca y eso para mí es una responsabilidad que me exige respeto y responsabilidad en mi conducta y ser prudente en mis valoraciones y demás. Pero no deja de, por eso, no dejo de exigir la igualación, que tengan el reconocimiento de profesión peligrosa, que no tengan que estar mendigando nuestros policías, nuestra guardia civil, lo que el sentido común impone, que lo tienen los policías locales, ¿eh? Que lo tienen los mozos de escuadra, lo tienen los chanchas, si es que lo tiene hasta la guanchancha. Que mucha gente no sabe que existe la Guanchancha. Existe la comisaría, o sea, la Policía General, el Cuerpo General de Policía de Canarias, que son muy poquitos, pues los tienen reconocidos. Y nuestra Correcto. Policía Nacional, ¿no? ¿Quién murió deteniendo a los cabrones esos en Madrid? Un geo, el primer geo que muere en una acción como esa, Torronteras. Fronteras. ¿Eh? ¿Quién se las juega todos los días en la calle? ¿A quién se llevan para adelante las persecuciones policiales? ¿A quién matan cuando pasan con una lancha por encima de una puñetera lanchita de la Guardia Civil allí? En Y no Barbate. han vuelto a hacer nada. O sea, aquí nada, pasan los titulares, los medios siguen sin recordarlo, de vez en cuando alguno dice algo. Allí murieron esos dos guardias civiles y esas familias ahí están. No sé si hay cercanía, si hay aspectos, si tienen a alguien de la policía o de la Guardia Civil en este caso, que esté pendiente de ellos toda la semana, una llamada, no lo sé. Yo quiero que cuidemos a nuestros policías, a nuestros guardias civiles y a nuestros militares, porque es nuestra primera y última línea de seguridad y de defensa. Fíjate, Chema, yo siempre digo y reclamo últimamente simplemente formación para luchar contra las nuevas tecnologías y los nuevos hechos delictivos. Lo han Fíjate, dicho. formación, fíjate lo que pido. Y armas procesales, que al final es el resumen de lo que hemos, un poco el resumen de lo que estamos haciendo. Armas procesales para luchar contra, no solo contra el yihadismo, sino contra narcotraficantes, contra la banda latinas, contra los ciberterroristas, contra todos los que están haciendo hechos delictivos. Pero, ¿por qué motivo? Como dices tú, han hecho la amnistía, el indulto, la tal, la malversación de fondos, y no hacen nada para protegernos. Mira, te voy a ahora un apunte más, si me permite, Alberto. Sabes Sí, que el sí. año pasado paramos la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que consiguieron aglutinar a todas las policías de España, autonómicas, municipales, locales y Todo. nacionales, a todas en contra de las propuestas en las cuales estaba Bildu, Esquerra. Mi amigo Enrique Santiago, el secretario general del Partido Comunista de España, ahí se vaya ahí y se pudra, el Partido Socialista y el PNV. No preguntaron a ningún profesional, Chema, no No. preguntaron a ningún profesional. Y son tan inconscientes que gracias a gracias a esos 7 votos que dices tú, que no hubo apoyos o no tal, no sacaron adelante la ley porque uno quería poner el punto de la I y el otro la coma sobre el punto de la I. Es decir, gracias a eso no sacamos, porque si no lo sacan, como lo sabe cualquiera. Pero una de las cosas que yo siempre aglutinaba y decía era que querían evitar los cacheos en la calle. Pero ¿esta gente realmente sabe lo que supone no cachear a un tío en la calle o no cachearle la seguridad para nosotros y para la gente que hay alrededor? Es decir, no, les da, o sea, mi primera lectura es, les damos igual nosotros, porque evidentemente somos los que primero vamos con él, estamos con él la primera intervención, y luego después, cuando vaya a comisaría, o salga del coche o vaya tal, si no va grietado, evidentemente corre peligro tú. ¿Por qué lo digo esto? Porque o para que sepáis, las bandas se guardan el machete dentro de la pernera del pantalón. Y si no cacheamos, señores políticos inconscientes, no sabemos que va armado. Y lleva un machete de 1 metro de largo con el cual acometen a gente o matan a gente. Este es el nivel de nuestros políticos a la hora de querer cambiar la ley. Otra vez quiere cambiar perdón,
la de Podemos o la de Sumar o Restar, no sé cómo se llama, quiere cambiar otra vez instar a que se modifique la ley. Pero ¿por qué motivo no preguntan a ningún profesional? Tienes la ley de solo y sí, en el cual no han preguntado a nadie y han desechado todos los informes que iban en contra de la ley. Ahí tenemos cómo ha afectado a la gente la ley, con Sí, más de sí. 1.000 y pico beneficiados y ciento y Y pico en la todos los que calle. decíamos, eso es un disparate, éramos fachas, todos. Correcto. Primera, la ley trans, en el cual ahora resulta que no preguntaron a los psicólogos y sociólogos, que son los y psiquiatras, que son los que actúan e intervienen con esa gente, y ahí están quejándose sistemáticamente todas las asociaciones de psiquiatras y psicólogos que dicen que no hacen lo que tienen que hacer. Y ahí ves a la gente con gente que incluso que tiene, ahora se percibe chica y de repente chico, y se suicidan porque no ven que era lo que era o no llegan donde quieren llegar. Vemos la ley de seguridad ciudadana, pasa lo mismo, es decir, echan los informes de la gente que sabe, de los profesionales, para meter su ideología. Y cuando hacen una ley con forma ideológica, la hacen una cagada y no son conscientes ni quieren darse cuenta de lo que están haciendo. Por eso digo, cuando digo muchas veces que quiero armas procesales para ir contra los malos, entre ellas incluimos lo que hemos hablado antes, la proporcionalidad. No puede ser que tengamos que esperar prácticamente a que nos disparen para poder disparar. Como No puede decías ser. tú, Chema, yo hice la Academia de Marrón, fíjate, hace años, en el año 86, en Ávila. O sea, tú En eras el cual, Madero. Madero, Madero, nunca mejor dicho, yo tengo todo el Y a traje lo, y a guardado los policías abajo. locales nos llamaban tablillas. ¿Sabes por qué? Porque no llegábamos a ser Madero. Para que veas. Tenía un teniente que decía eso, decía, más vale guardia en la cárcel que guardia muerto. Y te hablo hace Hombre. 38 años. 38 años, es decir, fíjate si hemos cambiado, ha evolucionado. Y ahora vemos intervenciones puntuales como Andújar el año pasado, si recuerdas, en el cual por desgracia un accidente, el compañero saca la pistola, se la cambia de mano, al final el tío la comete, le dispara al compañero y le mata. Bueno, Una locura. una locura de tal, de circunstancias que al final consiguió que llevó a que el compañero muriese. Pero al final es eso, es el miedo al reproche policial y reproche judicial. Mira, he cargado un vídeo hace unos días que lo tenía, es muy Oye, y antiguo, el y te las. sufrimiento de 2 o 3 años de instrucción con el hacha encima, tu hijo mirándote así, porque luego como está en un sitio y dice, tu papá es el que mató a no sé qué. Uf, eso, de verdad, Mira, eso es. ¿sabes qué? Se ha resuelto hace poco el chaval este que, bueno, que llamó a la madre y la hermana, que les quería matar, estaba con un cuchillo, le había dado un brote psicótico, estaba atacado, estaba loco, Ah, estaba coño, es tal. verdad que tuvieron que tirar, coño, claro. Al final dieron 3 veces, dispararon 11 veces, pero claro, lo que decías tú, en movimiento dentro de una casa, el tío va con el cuchillo, al final dieron 3 de 11 posibles disparos. A lo que te voy y lo que dices tú. Como estamos acostumbrados a estar a este lado de la ley, cuando estamos en aquel lado, nadie sabe, nadie es consciente de lo que supone mentalmente para nosotros. Estar Total. 2 años imputado o investigado, en el cual el fiscal te pide homicidio, aunque sea imprudente, es decir, lo que conlleva es salir a la calle pensando todo el día eso, de que estás imputado para matar a una persona. Es cierto, primero, no tenemos coraza, ¿eh? Somos personas humanas igual que cualquiera, Y igual que nadie quiere Alberto. matar a otro ser humano. Correcto, ¿vale? Eso es lo primero. Como muchos dicen que, bueno, que dentro de nuestro sueldo está el que nos agredan, 13.000 y pico de agresiones el año pasado, Una que nos mierda, dentro del insulten. sueldo no está eso. Dentro del Correcto. sueldo no está eso. Impermeable, pero bueno, a eso es a lo que te Y voy. si quieren que vaya, que lo suban, que lo suban. Pues eso, entonces, cuando vemos que estos tres compañeros, la madre, que era la que tenía miedo por su vida, y su hija, al final son los que han ido contra los compañeros, al final, gracias al informe de, bueno, de José Planelles, que hizo de perito en la Judicial. intervención, aportando toda la información y demás, y al final han salido absueltos los compañeros. Pero hay que llegar a ese extremo para que te absuelvan, para decir, Dios mío, lo que ha pasado. Por tanto, digo que muchas veces no les importamos porque saben que vamos a estar. Y vamos a hacer el trabajo, gobierne quien gobierne, nos digan quien nos digan, y aguantar todo lo que nos dicen algunos que en algunas intervenciones puntuales en las cuales tienes el caso de la fuga del señor Puigdemont, en el cual yo todavía me sorprendo y me quedo ojiplático al respecto de lo que pasó, y que se fugue. Yo dije, a mí si me dejan, yo voy a detenerle. Y a mí no se me escapa, te aseguro que no se me escapa, y a que vaya solo. Y esté quien esté, ¿vale? Tengo mi arma reglamentaria y protejo como tal la detención de un individuo que está reclamado judicialmente y soy agente de la autoridad. Pero En si estuvo Barcelona. andando solo prácticamente por 300, por medio del gótico, del barrio gótico de ahí, por calles solitarias. Y que sepa Correcto. la gente que si algún español lo ve, a ese tío lo puede detener según el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cualquier ciudadano. Ciudadano. Cualquier Bien. ciudadano, porque es un tío que está en rebeldía. Y si necesitan ayuda, acompáñense de más.
pero ese tío se le puede detener en cuanto lo vean. Eso sí, avisa inmediatamente a la policía, porque es una situación tensa la detención de un particular. Pero es que, joder, es que, aunque, ¿sabes lo que se han trasladado? Eso es un operativo que diseña los mozos, y vamos, yo, que me he dedicado a diseñar operativas de seguridad, digo, eso es una operativa de seguridad para que el tío escape, es lo que yo vi. Mucho de orden público en una determinada zona, pero allí seis policías de paisano pegan, llevándose gritos de la gente. Cuidadito con... Que habla con Alberto. Yo estaba orientado para que se escapara. Sí, que si, queréis, entonces abordamos el tema, que a mí me parece también muy interesante, pero si no, el vídeo se va a hacer muy largo este. Bueno, pues escucha, para otro día hablamos del tema de Puigdemont. Por supuesto, cuando queráis. Y ramas varias, que hay mil cosas para hablar de hay, todo hay esto. Más. O sea, bueno, bueno. Oye, Alfredo, sí ha que... sido un placer que, pues... aunque sigamos tal, nos vayamos desvirtualizando cada vez más. Igualmente. Y espero que la guardia que no te sea muy, muy dura esta noche. Ayer, anoche, 8 detenidos, Chema, de todo. Es decir, o sea, que tenemos al final, menos mal que está la UPR, porque al final tenemos cuatro ataques entre disparos y tal. Y fíjate, Chema, lo que a mí me indigna es que digan, mientras se maten entre ellos, es que eso no me vale, mientras se maten Pero, entre hombre, ellos. Es que eso no vale. Porque primero... y por medio, si la bala atraviesa un crío, también, ¿no? ¿Vale? ¿Los han No sé matado si entre ellos? recuerdas, recuerdas en mi distrito igualmente, en Ciudad Lineal, el año pasado, hace un año y pico, en el cual un tío disparó con una 9 Parabellum y entraron tres tiros en la casa de una abuelita, con la buena suerte de que la abuelita estaba a este lado de la casa y no la dio a ella. Disparaban entre ellos. Al final se vio como el vídeo de una señora que tababa, me guardó la pistola en el coche. Al día siguiente estaba en la calle, Chema. Al día siguiente de la detención del fulano estaba en la calle, porque le tuvimos otra vez por otra historia a este señor. ¿Cómo un tío que dispara impunemente en una calle de Madrid se le permite salir en la calle? ¿Cómo no hay la prisión, la mal utilizada De prisión preventiva? inmediato. ¿Por qué no se le manda a prisión preventiva? Bueno, pues otra de las cosas más que Alberto puede conceptuar, apuntar Alfredo, Alfredo, a Lo mí, dejamos aquí, ¿vale? espera, Si no, no solo pasa. un segundo para que vea que aquí no nos escapamos ninguno. Cuando yo estaba en pleno follón con el tema de los terroristas, entraron en mi casa una noche. Estaba mi hija arriba, pa, acostado. De pronto yo tenía un perro potente que no ladraba. O sea, ese salía directamente. El tío pum pum consiguió escaparse, se cogió el coche. Solo se llevó la tablet, que es parte de donde, lo que pasa es que eso era imposible. Tal, de donde yo tenía todas lo que son las monitorizaciones, los tíos, tal. O sea, que yo tengo varios backups y demás. 2 años de investigación, buscando hasta ADN, porque tanto Policía Nacional como Guardia Civil decían, vamos a investigar esto bien, no vaya a ser que haya sido un tal. Identifican al tío. 14 identidades diferentes en España. Otras tantas en Francia. Después de 2 años de búsqueda, lo trinca la Guardia Civil, lo lleva al juzgado. Y antes de que salieran los guardias civiles, la jueza había puesto en libertad al individuo. Me han llamado 2 veces para ir a juicio y, por supuesto, el individuo no ha ido. Porque ahora se llamará, pues yo qué sé, cómo se llamará. La Guardia Civil le rogaba casi de rodillas a la jueza, pero no ponga usted este tío en libertad. Es que este tío, pues, no sabemos realmente quién es. Tenemos todavía que hacer muchas gestiones con la policía francesa, con la gendarmería, con tal. La jueza lo puso en libertad, me han llamado 2 veces para ir a juicio, te hacen perder el tiempo, y yo ya, por supuesto, que lo voy a sacar a ese tío. Ahora, sí que me gustaría verle el joré, por si lo veo por la calle. Hombre, para tomar distancia, no para otra cosa, para tirarle fuerte, no por otra cosa. Es verdad, coño, es que es verdad, es así. Sí, Pues, bueno. chicos, Bueno, pues eso, que yo sigo, solo dejamos aquí. resumir, que yo creo que después de todo lo que hemos hablado, que la gente lo escuchará, que ha sido una charla, yo creo que muy, muy, muy gratificante y educativa. A los políticos que nos quieran ver y escuchar, armas procesales para luchar contra los malos no vienen a darnos abrazos, sino que vienen a matarnos, a invertir la sociedad e implantar su ideología religiosa o política, como quieran conceptuarlo, cada uno que piensa ya, cada uno con lo suyo. Que el que no sepa no hable porque no tiene razón de ser el calentar o crispar a la sociedad más de lo que estamos en este momento, que se puede Sí. asegurar que estamos muy, muy, muy crispados. Mucho. La gente dice polarizados, me da igual como quieran decirlo, y que la gente confíe en la policía y la Guardia Civil. Mire, yo siempre he dicho, y sabéis que digo que siempre mejor por exceso que por defecto. Cualquiera que vea cualquier cosa rara, anómala, que le suene mal, que le huela mal, lo que sea, que llame a la policía. Mejor descartar que no llorar. Y no vale después. Te hubiera Pues llamado. Te claro, hubiera llamado. se hubiera llamado, eso es, justo, no vale, mejor que lo hagan por delante, que estamos para eso. Sí que es verdad que hace falta mucha más gente, sí que es verdad que es muy complicado luchar, sí que es verdad que
la dark web es muy oscura y evidentemente trabajan mucho con ella y tienen que saber mucho los compañeros que hay, pero que al final yo creo que son pocos los que lo hacen, tienen que ser más, pero es que por desgracia, tenemos que luchar contra tantas cosas delincuenciales a nivel nacional. Se han incrementado tanto la delincuencia informática en todos los Brutal. sentidos, que claro, que ¿qué es más importante? ¿El que te estafen 100 euros o el que maten a 100 personas? Evidentemente, la vida humana es el mayor bien jurídico a proteger y, por tanto, hay que emplear todos los medios posibles para proteger a la ciudadanía. Por tanto, ahí estamos, acudan a nosotros y mejor por exceso que por efecto. Y Chema, un placer una vez más haber Igualmente. coincidido y haberte escuchado. Muy bien, Bueno, Alberto, dicho, pues Alfredo, muchas gracias encantado. a los dos y un fuerte abrazo. Igualmente.